las personas que van llegando, muchas gracias por llegar y suscribirse. Y gracias a las personas que ya están suscritas, que llegan a mi canal a ver el video. Hoy es lunes y son las 9:26 de la mañana. Vamos camino a una cita médica de Renata. Tiene cita con el de ortopedia y tiene cita con la de dental. Ya vamos algo tarde, se supone que tenemos que estar media hora antes de la cita. Tiene cita a las 9:30 y ya vamos bastante tarde. A ver si nos quieren atender. Poner changuitos para que no nos vayan a hacer el fuchi. Que no creo, yo creo que sí nos van a dejar pasar. Todo mundo ahí conoce a Renata, así que tenemos palanca por parte de Renata. Ay no, mi hija es bien sociable. Más que su mamá y su papá. Aunque no lo crean, es verdad eso, ¿eh? A ver. Uno, dos y... tres. Adiós, ya nos vamos. Muy bien, gracias a Dios. Todo bien. Hasta una estrellita le pusieron. Ay, ¿quién te la puso? Ay, pues ya va bien de este, llena de estrellas. Ya. Diles bye. Adiós. Adiós. Le voy a poner. Gracias. Papá. Mira. Con cuidado, ¿ok? Sin correr. Yeah, te portaste muy bien, Renata. ¿Es un regalo? Sí. ¡Wow! Muchas gracias. Bien, ¿eh? Dile gracias. ¿Qué es? ¿Y te gusta? Sí. Le encanta esa caricatura. Bueno, mira, ya ves. Wow, muchas gracias. Sí. De nada. Me saludas a tus abuelitos, ¿eh? Muy bien. Uy, uy, mira. Uy, qué reflejos. Sí. Wow. Ajá. Wow. Wow. Cuidado. Pero como eres muy lista. Amo tus dibujos. Ay, Renata, no seas peleonera. ¡Ir al moño! Se cayó. ¿Este dónde iba? Ok. Está por ahí. Echar el pegue. Nos vinimos a echar el pegue al cine un ratito. ¿Cómo se llama la película? La silla de nadie. ¿Cómo? La silla de nadie. Es que no lo dices bien rápido. Pues no sé si se pronuncia así, la verdad. No sé, pero es de... ajá, es de zombies. Mi suegro ahorita nos hizo el favor de cuidarnos a Renata, así que nos vinimos a echar el pegue un ratito. Todavía falta como una hora para que empiece la película, así que ahorita vamos a estarnos dando unas vueltecitas aquí a las tiendas. ¿En el estacionamiento? En el estacionamiento, no, en las tiendas aquí. Vamos a ver, a ver qué hay de nuevo. Sí, hay zapatos, mi amor. Sí, pues, pero los... Esta es la plaza de la cantera, ¿sí, verdad? Sí, así es. Ahí enfrente tenemos a Coppel y de aquel lado está Cinemex. Y de este lado pues ya hay tienditas, vean. Está el banco, que es este, el Banco Azteca. Y luego tenemos de este lado a Burger King. Y ahí enfrente está Modatelas, vean. Viendo si le regalamos un iPad a Renata, yo creo que mejor un teléfono porque están algo caras y traen poquita memoria RAM, así que nos conviene más, yo creo, un teléfono. Gracias.
Hay que sacarlos aquí, ahorita. Donde sea. Uh-huh. ¿Puedes sentar donde sea? Sí. Ok. Roto. La chamarra. Oigan, pues vamos saliendo del cine y la película que vimos me dio mucho miedo, está bien fea. En la casa encargaron palomitas, así que mi esposo ahorita fue a comprarlas y yo lo estoy esperando aquí en el parquecito que está afuera del cine. Vean, ahí viene ya. Aquí estoy. Pensé que estabas jugando. No. Dije, aquí se está buscando. No creía. No es cierto, sí me viste. Qué rico. A ver, dame un poquito. Me quedé con ganas. ¿Y a ti te gustó la película? A mí sí me gustó. Ay, está bien fea la película, la verdad. Está fea, amor. ¿Qué onda con la gente que hace los cineastas? Está bien la ¿Qué película. Les pasa? Sí, está bien. A mí sí me gustó. Deberías de ver los juegos de video de esa película. De ese... Porque hay juegos de video. De sí, hecho, sí los he visto. De hecho, de relacioné hecho, la película con esos juegos de video. Creo que las películas están hechas a raíz de esos juegos. No creas que... ¿No es al revés? No, es al revés. Así es. No, pues la verdad es que sí me dio mucho miedo esa película. ¿Qué onda con el monstruo? El ruido, lo sentí en el pecho con los pinches bocinonas. Aquí sentí el de se asustó. Sí, yo también, cuando pasó el tráiler. No, y con los... A mí no. A mí es como que se me revolvió el estómago. A mí no. Con ver tanta sangre y eso. Ay, no, qué fea película. ¿Sí? Sí, ya, amor, a ver ya si te no tengo pesadilla. Sí, ya me quería salir. Tenía rato. Sí, amor, el hasta me ponía final, así, así. No, se pasaron de lanza, amor. Qué chido, ¿eh? Qué imaginación para escribir todo eso y ponerlo en la pantalla. No manches. Para mí que el cineasta estuvo traumado desde chiquito. Yo creo que él desde chiquito ha tenido pesadillas. Sí, son sus pesadillas. Ay, no.